ya estamos listos. Y gracias a la tecnología que nos permite estar cerca de personas que no están tan cerca de nosotros, como Pamela, que es la mamá de Nico y que ya está lista para hablar con nosotros. Pamela, ¿cómo estás? Soy Pablo. Buen mediodía acá en Argentina. Buenas tardes allá. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo están? Sí, buen mediodía. Ya 5. Bueno, contanos un poquito cómo estás vos y cómo está la familia, y después nos vamos a meter un poquito más en las cuestiones ligadas al tratamiento de Nico. Pero, ¿cómo estás vos? Me interesa saber. Tanto Luciano como yo. Luciano ahora no está con Nico porque salieron un ratito. Él los lunes tiene un taller como para recrearse un ratito, así que salió. Pero bueno, estamos bien. La verdad que estamos contentos con Luciano, estamos acá apoyando a Nico en el tratamiento porque, gracias a Dios, está en remisión, sigue en remisión. En los estudios que se le ha hecho no se le ha detectado células de cáncer. Así que bueno, como papá estamos muy contentos, pero siempre cautelosos, vamos siempre con cautela y festejando el día a día. Y bueno, la verdad que sí, un poco por ahí... pasan los días y como que estamos un poco cansados, el agote se va sintiendo más porque uno tiene ganas de volver a su casa y bueno, se ha alargado el tiempo, pero luego eso uno empieza a analizar la situación y dice, bueno, estamos acá, llegamos acá, Nico tuvo su tratamiento, ha evolucionado favorablemente, así que estamos realmente bendecidos por toda la gente que nos acompaña, sumamente agradecidos. Así que bueno, bien, como papá, bien, bien, mejor, mucho ahora. Pero bueno, la verdad que Nico también festejó su cumple hace unos días, así que también eso. ¿Cuántos cumplió? Muy contento. Cumplió 7. Cumplió 7. Llegó acá con 5 él. Eso te iba a preguntar, claro. ¿Cuánto tiempo hace que están en España ya? Un año y medio ya. ¿Y cómo está él? 22 llegamos. Más allá y cada día extraña más. Más allá del tratamiento de su enfermedad, digo, ¿cómo es el día a día? ¿Puede hacer cosas similares o las mismas que hace un nene a los 7 años? ¿O todo tiene demasiado cuidado? La realidad, Pablo, es que nosotros como papá intentamos que Nico no lleve el tratamiento como cuando arrancó, que era todo muy agarrado de una situación de incertidumbre, miedo, de no hagas esto, no hagas aquello, hijo, esto no. Nosotros realmente hoy en día, que del tratamiento, que bueno, tiene sus cosas, donde él termina cansado, ahí por ahí hay una foto, como está mostrando, esos días donde él va al tratamiento, termina cansado. Pero nosotros lo que hacemos es acompañarlo, que él intente tener una vida normal. Por eso digo que ahora se fue a un tallercito, él va a los lunes a un taller de Lego, donde arma. La verdad que está con otros nenes, juega con otros nenes. Intentamos que vaya también a un taller de escuela, donde también nos aceptaron. Todos estos lugares que estoy hablando nos aceptaron desde el lado que Nico está en bajo tratamiento y nos cobran mucho menos, nos dan como una mano también. Son lugares donde han conocido el caso de Nico y que bueno, nos ayudan también. Hemos recibido ayuda acá también de mucha gente que se asó. Y bueno, Nico, intentamos que lleve una vida, que juegue. Se hizo muchos amigos acá, muchísimos amiguitos. Casi todos los fines de semana están con él, lo acompañan, lo invitan a un cumpleaños. Este fin de semana, por ejemplo, tiene 2 cumpleañitos. Y cuando lo llevamos, estamos ahí pendiente con Luciano. Siempre está esa cuestión de tener como cierto miedo y bueno, es como que uno no te lo puede sacar de encima, pero bueno, respiramos y dejamos que él, no sé, digo, una situación normal, que se caiga y si se cae decirle, bueno, Nico, vamos, ya está, ya pasó, tratarlo de ese lado, ¿no? Que él sienta que bueno, que fue un tratamiento, es un nene normal, situación nada más. Pame, ¿en qué instancia del tratamiento se encuentra Nico y si tienen algún plazo para la finalización del mismo y para poder volver a casa? Nico termina el quinto ciclo. Gracias a Dios pudimos, la campaña que hicimos se juntó para pagar el quinto ciclo.
Tenía que hacer 5 ciclos más los controles. La plata que estamos, que es la última que falta, es justamente para eso, para los controles. Cada 6 meses Nico tiene estudios que son angiograma, punción de médula y CT angiograma, médula y analíticas. Entonces, cada 2 meses le repito, llegamos realmente con la ayuda de todos a que Nico tenga los 5 ciclos de tratamiento. Y ahora, en principio, nosotros estaríamos volviendo. Después, Nico termina esta semana. El jueves semana termina el quinto. Ya no habría tratamiento, digamos, de inmunoterapia. Si ya terminaría él. Pero bueno, nos dieron la posibilidad de que Nico entre a un tratamiento que es un tratamiento de 2 años, que es sin costo, para que, pero bueno, es ambulatorio, donde él tendría que tomar unas pastillas durante 2 años, que sería como un mantenimiento, ¿no? Entonces con eso uno puede volver, podemos volver a casa para que las consuma en acá. Pero bueno, 3 o 4 meses hay que volver acá para volver a buscar que le hagan los controles y que él pueda seguir con el tratamiento durante los 2 años. Pero bueno, en principio la idea es terminar acá, que él pueda acceder a este tratamiento. Les comento que es algo que todavía no lo hemos publicado, lo vamos ya a informar en breve, que bueno, Nico terminaba los estudios, que son la semana que viene, iríamos digamos, vamos a buscar lo que son las DMFO, que son unas pastillas, que son para consolidación, para que él tenga 2 años de tratamiento. Pero bueno, es todo día a día, ¿no? Nosotros ahora lo importamos el jueves, el tratamiento, y la semana que viene los estudios. Así que creemos que para marzo, principio, mitad de marzo ya vamos a ir, si Dios quiere, ¿no? Pame, la última, y agradeciéndote enormemente el tiempo y deseándole bueno, lo mejor en este último tramito que según lo que contás les queda ahí en Barcelona. Preguntarte si en esos momentos donde por ahí te desconectás del motivo por el cual tuvieron que viajar, se toman el tiempo para disfrutar de una de las ciudades más lindas del mundo, la más visitada por turistas, como es Barcelona. Sí, la verdad. Y lo hacemos, siempre, nosotros siempre le contamos a todos y a nuestros amigos, a la familia, que por ahí pueden llegar a ver donde Nico está, no sé, en la playa, ¿no? Acá está la playa no, acá cerca, ¿no? A 30 minutos la tenemos. Intentamos agarrar, somos muy austeros en el sentido de agarrar el transporte público, acá funciona muy bien, entonces agarrar el tren y decir, bueno, nos vamos un poquito más cerca. Hermoso. Entonces, todo para que Nico se recree. Claro. Sinceramente, lo llevamos a todos lados que se puede y nos invitan también, porque hay un montón de familias que inclusive nos vienen a buscar en el auto y nos llevan al pueblito de ellos o nos van a conocer a algún lado. Estamos muy, muy contenidos por gente acá también, pero intentamos que Nico conozca Barcelona. Él sabe que es una ciudad hermosa y bueno, ya que agarramos, como digo, el transporte público y nos vamos para todos lados, por más que sean 2 horas. Es para que Nico se recree. Es muy importante en el tratamiento. La recreación, él, cada vez que tiene un tratamiento, intentamos los días previos a Nico, al tratamiento, que él tenga alguna recreación. Si no se junta con un amiguito, llévalo a la playa, y si no, que vaya al parque, y si no, a algún pueblito. Y la familia nos ayuda. Así que lo hacemos porque siempre decimos y para. Nosotros lo vimos en vivo y directo que en un tratamiento así es muy importante que la persona esté sumamente contenida, que haga, intente de ser vida normal, se recarga de otra energía, sinceramente. Pame, te mando un beso grande, muchísimas gracias por esta comunicación, un beso enorme para Nico y para Luciano y que, bueno, esperemos pronto conocernos personalmente. Bueno, gracias y le voy a dejar por último la información del Instagram de Nico para quien quiera ver a Nico y el día a día de él, que es @todosporNico2022. Ahí pueden ver las cuentas donde poder ayudar, quien quiera ayudar, porque nos está faltando poco. Y también, bueno, las fotos de Nico, nosotros siempre subimos todos los días algo para que vean el día a día de él. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, ahí estaba Pamela, que es la mamá de Nico, este niño oriundo de Chavás, que acaba de cumplir 7 años y que tuvo que viajar a Barcelona
junto a sus papás para realizarse un tratamiento que va llevando sus diferentes pasos. Recién Pamela contaba, más de un año y medio de que tuvieron que viajar a Barcelona. Y aparentemente, si estos estudios que se están realizando por estos días salen bien, podría volverse a la Argentina. Y después, obviamente, el tratamiento continuará, pero en este caso ya más organizados y más cerca del resto de los afectos.